Capítulo 38. Los príncipes echan a Jeremías en una cisterna con cieno. Es liberado por Ebed-Melet, un etíope, y lo ponen en el patio de la cárcel. Jeremías aconseja a Sedequías con respecto a la guerra. Y oyeron Sefatías, hijo de Matán, y Gedalías, hijo de Pasur, y Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, o por el hambre, o por la pestilencia. Pero el que pase a los caldeos vivirá, pues su vida le servirá de botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre, porque de esta manera debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelet, que estaba en el patio de la cárcel, y bajaron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y cuando oyó Ebed-Melet, el etíope, eunuco que estaba en casa del rey, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melet salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor, el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, a quien hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melet diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melet en su poder a los hombres y entró en la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó de allí ropas raídas y trapos viejos y los bajó con sogas a Jeremías en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melet a Jeremías: Pon ahora esas ropas raídas, esos trapos viejos bajo tus brazos, debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió a Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: Te hago una pregunta, no me ocultes ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo declaro, ¿no es cierto que me matarás? Y si te doy consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: Vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: si en verdad te pasas a los príncipes del rey de Babilonia, entonces tu alma vivirá, y esa ciudad no será quemada con fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te pasas a los príncipes del rey de Babilonia, entonces esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la quemarán con fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo rey Sedequías a Jeremías: Tengo temor de que los judíos, que se han pasado a los caldeos, me entreguen en sus manos y me maltraten. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Escucha ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirá tu alma. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán entregadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: Te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies y se volvieron atrás. Entregarán, pues, todas tus esposas y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esa ciudad será quemada con fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: Nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyen que yo he hablado contigo y vienen a ti a decirte: Decláranos ahora que hablaste con el rey, no lo ocultes y no te mataremos, y dinos qué te dijo el rey. Entonces les dirás: Supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán a morir allí.
Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron. Y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Y no volvieron a preguntarle, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día en que se fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada.